¿Tienes ahorro y no sabes dónde ponerlos a trabajar? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hagia y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre finanzas personales e inversiones. En esta ocasión hablaremos sobre instrumentos de inversión que harán que tu dinero te genere más dinero. Antes de continuar, comentarles que ya está disponible la segunda edición de nuestro programa de formación en Bolsa de Valores. Si estás interesado en aprender a invertir en la bolsa, esta puede ser una muy buena oportunidad, ya que nuestro programa está diseñado para ir desde lo básico, si no tienes experiencia, hasta lo avanzado, si ya cuentas con experiencia. Ahora, respectivo disclaimer. Todo lo visto en este video no constituye ninguna recomendación de inversión. Recuerden realizar su propio análisis antes de invertir. En algún momento de nuestras vidas ya no dispondremos de las mismas energías para intercambiar nuestro tiempo por dinero. Por esa razón es que desde cuanto antes deberíamos de construir nuestro fondo de retiro. ¿Y qué mejor que hacerlo construyendo una fuente de ingresos pasivos? En el siguiente gráfico podemos visualizar el caso de una persona que aportó $300 mensuales desde los 25 años hasta los 60 años. Asumiendo que esta persona es capaz de generar retornos anuales del 10%, podemos visualizar que al llegar a los 60 años, esta persona llegó al millón de dólares en patrimonio. Y si esta persona seguiría generando retornos del 10% anual, pero ahora los recibiese en efectivo, sería capaz de generar de forma mensual 8 mil dólares. Nada mal para darse un retiro. Y ojo que aquí estamos considerando de que este aporte de $300 se va a mantener constante. Lo ideal es que a medida que nuestra capacidad de generar ingresos se va incrementando, esto obviamente se da por la experiencia y la expertise que vamos adquiriendo, deberíamos de también aumentar o incrementar los aportes que realicemos a nuestro fondo de jubilación. Si nosotros hacemos eso, probablemente llegaríamos al millón de dólares en un tiempo mucho menor. Y si aportamos sumas más grandes mensuales, tranquilamente podemos llegar mucho antes. Lo interesante de ver en el gráfico es cómo con el pasar del tiempo, la rentabilidad, o mejor dicho, el patrimonio va creciendo de una forma más exponencial. Al principio, como todo en la vida, va a parecer que nuestro dinero no está creciendo lo suficiente. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ese rendimiento se va haciendo de forma más exponencial. Y eso también nos lo demuestra Warren Buffett. En pantalla les voy a dejar el patrimonio que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Entonces, Warren Buffett inició a muy temprana edad, a los 14 años tenía 5 mil dólares, y podemos visualizar cómo a los 34 años llega a los 3.4 millones de dólares, y desde ahí es donde su fortuna viene creciendo a pasos agigantados. La mayor parte de su fortuna lo hizo, si se dan cuenta, en sus últimos años. Aquí podemos visualizar la importancia de tener paciencia al momento de invertir. Es muy importante conocer los riesgos a los cuales estamos expuestos con cada instrumento de inversión donde coloquemos nuestro dinero. Normalmente, a mayor riesgo es que podemos obtener mayor rentabilidad, aunque en realidad esto no es necesariamente así. Mientras más conozcas un instrumento de inversión, podrías encontrar oportunidades asimétricas, es decir, obtener mayores retornos con un bajo riesgo. Algo importante a tener en cuenta es nuestro perfil como inversionista, que podría ser conservador, moderado o agresivo, lo que a su vez depende de nuestras necesidades y de en qué momento de nuestras vidas nos encontremos. Buscas ingresos fijos, crecimientos de capital, etc. Habiendo visto esto y entendido la importancia de la inversión, pasemos a ver distintas alternativas. Por si acaso, podrán encontrar más información sobre los instrumentos que vamos a mencionar en nuestra web invertirparaelfuturo.com en la sección Invertir. Así que si están interesados en algún instrumento en específico, los invito a visitar la web para que puedan darle un vistazo. Ahí van a poder encontrar información en escrito y también un video específico sobre el instrumento de inversión. La primera alternativa vienen a ser las cuentas de ahorro. Ya hemos hablado sobre cuentas de ahorro, incluso recientemente hemos publicado un ranking. Vienen a ser los instrumentos más líquidos y uno de los más seguros en el mercado peruano, ya que cuentan con un fondo de seguro de depósitos que cubren tu capital más intereses hasta un monto aproximado de 124 mil soles en caso de que la entidad miembro quebrase. Por ello es muy importante asegurarnos de que la entidad en la cual estemos colocando nuestro dinero sea miembro del fondo de seguro de depósitos. Actualmente podemos encontrar tasas de hasta un 7% anual en este tipo de instrumentos. Recordemos que estas tasas pueden variar, como ha venido ocurriendo en estos últimos meses, y la tendencia es que puedan seguir bajando más, debido a que la inflación ya está siendo controlada y la tasa de interés del Banco Central de Reserva del Perú sigue bajando. Este tipo de cuentas sirven para conservar tu liquidez y generar rendimientos mientras tanto. Si no sabes aún en qué invertir, tener tu dinero en este tipo de cuentas sería una excelente opción. Como segunda alternativa de inversión tenemos los depósitos a plazo fijo. Este también viene a ser uno de los instrumentos más seguros en el mercado peruano, ya que también cuenta con el fondo de seguro de depósitos. A diferencia de las cuentas de ahorro, aquí depositarás tu dinero por un tiempo determinado.
que puede ser desde meses hasta años, y donde se te garantizará una tasa por el periodo que elijas. Durante ese periodo no podrás disponer de tu dinero, en caso de hacerlo se te penalizará. Normalmente se hace dándote una tasa mucho más baja. Este instrumento es ideal para aquellos que tienen un perfil conservador, ya que podrás percibir ingresos recurrentes cada cierto tiempo hasta el vencimiento de tu contrato. Luego de ello se te devolverá el capital. O también puedes optar para que te devuelvan el capital más los intereses una vez finalizado el contrato, donde la rentabilidad tiende a ser mayor. Actualmente podemos encontrar tasas que van hasta el 8% anual. Las tasas van a variar según el plazo al cual tú quieras colocar tu dinero. Como tercera alternativa tenemos a los préstamos con garantía hipotecaria. Recientemente también hemos hecho una comparación entre dos entidades que nos permite invertir en este tipo de instrumentos. Resumiendo, un préstamo con garantía hipotecaria viene a ser una operación en el cual un inversionista le presta dinero a una persona que necesita ese dinero. Normalmente lo necesita para su negocio, por ejemplo, o de repente para realizar alguna remodelación en su departamento, etc. Aquí lo interesante es que la persona que se presta dinero va a dejar como garantía su inmueble. Por lo tanto, el inversionista, en caso de que el prestatario no le abone su capital más intereses, podría ejecutar la hipoteca para de esa forma recuperar su capital más intereses. En este tipo de instrumentos de inversión nosotros vamos a poder obtener rentabilidades que van entre el 15 hasta el 24%. Como se habrán podido dar cuenta, el mayor riesgo aquí viene a ser la liquidez, ya que normalmente en este tipo de instrumentos lo que es frecuente viene a ser el retraso en los pagos, como en la mayoría de actividades relacionadas con el préstamo de dinero. Sin embargo, con una adecuada gestión aquí podrías obtener rentabilidades interesantes. El monto mínimo para invertir en este tipo de instrumentos es de 20.000 soles. Si quieres conocer en mayor detalle sobre mi experiencia invirtiendo con esos instrumentos, te invito a ver nuestro video que publicamos sobre este tema. También en nuestro marketplace vas a poder encontrar más información. Si el contenido está siendo tolerado, por favor no te olvides de dejarnos un like, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. También no olvides de seguirnos a través de nuestro Instagram, donde estamos con Invertir para el Futuro punto oficial y estamos compartiendo más novedades. Cuarto instrumento de inversión, notas estructuradas. Aquí estamos hablando de instrumentos de inversión en dólares. Normalmente los instrumentos de inversión en dólares tienden a ofrecer rentabilidades más bajas en comparación a los soles. Esto debido a que los dólares obviamente vienen a ser la moneda de reserva a nivel mundial. Una nota estructurada es un producto más complejo y es un producto de renta fija más renta variable. Recordemos que un producto de renta fija nos garantiza una rentabilidad y un producto de renta variable, como su nombre lo indica, la rentabilidad puede ser variable. Una nota estructurada combina estos dos mundos. Para resumirlo de forma sencilla, una nota estructurada va a depender de un subyacente. Normalmente son acciones, pero también puede ser otros instrumentos, como por ejemplo bonos, ETFs, etc. Entonces, vamos a asumir que tenemos una nota estructurada que tiene un vencimiento en 2 años y que sus subyacentes son 3 acciones. Entonces, aquí lo importante a tener en cuenta es el precio de la acción al cual se está conformando la nota estructurada. Y se tienen que cumplir ciertos requisitos para que se te abonen los cupones que normalmente se pagan de forma mensual. Y otro punto importante a tener en cuenta viene a ser el vencimiento. El precio de las acciones deberían estar por encima de un determinado precio. Aquí estamos hablando de diversos escenarios. Para conocer en mayor detalle este instrumento que puede parecer complejo, los invito a visitar el link que les estaré dejando en la descripción de este video para que puedan conocer. Actualmente, una de las entidades que ofrece este tipo de inversiones, por ejemplo, es CES Capital. Ahora, aparte de invertir en notas estructuradas individuales, también puedes invertir en un fondo de notas estructuradas. Aquí vas a tener la ventaja de poder diversificar. El monto mínimo de inversión es de $5,000. Si estás interesado, dale un vistazo en nuestro marketplace. Como quinta alternativa tenemos fondos privados. De hecho, CES Capital, que ofrece notas estructuradas, también viene a ser un fondo privado. Los fondos privados vienen a ser fondos que no están supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros ni tampoco por la Superintendencia del Mercado de Valores. Esto es muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, eso no significa que sean estafas. Normalmente estos fondos tienden a ser auditados por otras entidades. Esto es lo que da confianza al inversionista. ¿Y por qué estos fondos optan por ser privados? Normalmente es por el tipo de instrumentos en el cual invierte. Mientras los instrumentos sean más sofisticados, es más complicado que se conformen como fondos públicos. Como ejemplo, en estos fondos privados tenemos uno que está ofreciendo Andean Crown, que tiene un monto mínimo de apertura de $10,000. Aquí estamos hablando de un fondo que básicamente invierte en bonos de una compañía llamada Bosques Amazónicos. Entonces, invertir en Andean Crown a través de este fondo privado equivaldría a comprar bonos de esta empresa. Nosotros también en un video analizamos esta compañía para saber si tienen esa capacidad de pago y también para conocer exactamente a qué se dedica.
Así que los invito a darle un vistazo. Como sexta alternativa tenemos a la bolsa de valores. Este de hecho es mi instrumento favorito de inversión, ya que es una buena alternativa para crecer el patrimonio en el largo plazo, tal como podemos visualizar en el siguiente gráfico. Nosotros lo que podemos visualizar aquí es que mientras el tiempo de inversión sea mucho mayor, las posibilidades de pérdidas se van reduciendo. Vamos a explicar en qué consiste esto. Si nosotros, por ejemplo, invertimos en un año, en un rango de periodos desde 1950 a 2023, estamos hablando del mercado americano, si nosotros hubiéramos invertido en el mejor año, hubiéramos podido obtener una rentabilidad de un 47%. Sin embargo, si hubiéramos invertido en el peor año, hubiéramos obtenido una rentabilidad del menos 39%. Aquí vamos a centrarnos solamente en la gráfica verde que nos representa el rendimiento de las acciones. Si nosotros invertimos por periodos de 5 años, si tomamos el peor periodo de los 5 años, tendríamos una rentabilidad negativa de un menos 3% anual. Si hubiéramos comenzado a invertir en los mejores 5 años, tendríamos una rentabilidad anual de un 28%. Si hablamos en un lapso de 10 años, si hubiéramos invertido en los 10 peores años, hubiéramos obtenido una rentabilidad de un menos 1% anual. Y si hubiéramos invertido en los mejores años, un 19% anual. Y si invirtiéramos en plazos de 20 años, en los peores 20 años hubiéramos obtenido una rentabilidad de un 6% anual y en los mejores años una rentabilidad del 17% anual. Podemos visualizar que para plazos superiores a los 20 años incluso ya no hay pérdida de capital. Aquí estamos considerando obviamente que estamos siempre invertidos en el mercado. El rendimiento promedio anual para rangos de 20 años entonces viene a ser de un 11.2% anual, que de hecho es una tasa muy interesante. Ahora, en la bolsa de valores nosotros podemos optar por invertir de forma pasiva o activa. Si queremos hacerlo de forma pasiva, podríamos optar por comprar ETFs. Un ejemplo de ello sería el SPY, en pantalla les voy a estar dejando. Comprar este ETF equivale a comprar una parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De esta forma nosotros estaríamos diversificado. Por otro lado, también podemos optar por invertir de forma activa eligiendo acciones de compañías individuales. Un buen trabajo ayudaría a generar ingresos superiores incluso a los que te generaría el Standard & Poor's 500. Si quieres aprender a invertir en la bolsa, nosotros tenemos un programa de formación completo para ir desde lo más básico hasta lo avanzado. Si estás interesado en ello, les estaré dejando un link en la descripción de este video. En la bolsa nosotros ganamos básicamente de dos formas. Uno, comprando o vendiendo, y la otra forma es recibiendo dividendos, que vienen a ser las utilidades que la compañía decide repartir a sus accionistas. Se puede comenzar a invertir desde montos superiores a los 1000 soles o 300 dólares en el mercado americano. Los brokers que uso personalmente para el extranjero son Happy e Interactive Brokers, y para Perú, Tri y Renta 4. Para que se pueda registrar en nuestro marketplace, ustedes van a poder encontrar estas alternativas. ¿En qué otros instrumentos de inversión inviertes? Déjame saber en los comentarios. Espero que el contenido les haya sido de utilidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si ha sido así, por favor, no se olviden de dejarnos un like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras novedades. Estaré dejando el link de nuestra web y mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima.